Vamos, madridista. Buenos días, amigos. Lunes 2 de agosto 2021. Acompáñame en el tour de la obra del Santiago Bernabéu. Vamos, no te olvides, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Hasta pronto, madridista. A la Madrid. Vamos, madridista. Buenos días, amigos. Lunes 2 de agosto 2021. Otro día más en el tour de la obra del Santiago Bernabéu. Como estamos viendo, las megacerchas 3 y 4 siguen en su sitio. Todavía nada, no se ha movido nada. La Torre B se ha empezado a trabajar, se está empezando a fijar, se escucha y se ve ahí arriba que ya se trabaja. Este cubo ya está abajo, el cubo amarillo está abajo ya. Sigue picando y bajando el hombro. Vamos a dar una vuelta. Güey, el autobús. Me estás asustando. A dar una vuelta del estadio a ver qué se mueve por aquí. Veo que hay movimiento en la fachada. La semana pasada nada, por aquí no había nada. La Torre B ahí se escucha que se pica y se corta. Vamos, 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 vamos. Ahora va muy bien. No sé, que me parece que ya no hay los mismos trabajadores de la semana pasada, que había mucho más por ahí fuera. Pero no sé. Puede ser que como está los meses de vacaciones y esta cosa, puede ser que también hay gente que ha ido de vacaciones. Vamos a seguir. Vamos, madridista. Buenos días, amigos. Lunes 2 de agosto 2021. Otro día más en la obra del Santiago Bernabéu. A ver qué cambio tenemos hoy en día. Muchos, muchos no tenemos, claro. Ha sido el fin de... También está el mes de las vacaciones. No sé si estará aquí la misma cantidad de los trabajadores. Estamos viendo ya a media, el foso ya está, vamos, creo que más del medio, vamos, a media, está tapado. Se sigue trabajando en las mensulas. Que todavía está ahí con la ferralla y con el encofrado. Preparando el sitio para nuevas piezas para tapar la cueva. Fondo norte. Se está trabajando también, preparando ferralla y encofrando. He visto un poco antes cuando metía unos paneles de encofrado. Se sigue hormigonando, aquí está todo a tope, ahí en el fondo norte. Sigue poniendo los moldes
para echar hormigón. Sí, no, ya está echando hormigón. Y se sigue nivelando y metiendo relleno. No sé si se ve. Ahí. A ver. Ahora pasa el camión, después de pasar el camión, que se nota hasta donde tiene que rellenar la capa esa. Y luego seguro el próximo nivel. Será el césped. Se sigue trabajando también en el graneo. Este está colocando el mayazo. Y hay unos trabajadores que están preparando para echar hormigón. Claro. Fondo sur. El fondo sur se trabaja también. Está, creo que ya está preparando ya también para estar la gradeo, la grada azul. Que va, hay mucho ruido, güey, está picando detrás mío en los palcos VIP. Mira, que le estaba contando antes que con los paneles de embocado en el fondo norte. Aquí hay una cantidad de hormigón que te asustan. La obra va muy bien, va muy rápido. Ahora vamos a ver cómo y qué. Si llega la fecha prometida para estar en el campo. ¿Vosotros qué opináis? Y no te olvides, subscribe, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones para estar al día con la obra del Santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo, el templo de los reyes de Europa, la casa del mejor equipo del mundo. Tengo ganas de, vamos, tengo ganas de entrar en un partido, de gritar, de saltar, de mover la bandera. Estoy como loco ya. Ya no aguanto más. En la cubierta poco, no, o sea, ya no sé si estoy trabajando. No ve ningún cambio desde sábado. Me refiero a los cambios mayores. No hay muchos cambios. Vamos a seguir, amigos, vamos a dar una vuelta al estadio. Hemos empezado hoy por interior y luego vamos a dar una vuelta por fuera. Venga, subscribe, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Vamos, madridista, a la Madrid.
A la Torre A tampoco se ve alguna movida. Porque entran muchos camiones de hormigón. El trabajo está concentrado más al interior que al exterior. Así que vamos a seguir. Vamos, estamos por la calle Conchepina. Vamos hacia Plaza Sagrados Corazones. Está mirando hacia Torre A y al nuevo Torre A. Como se ve, no se mueve muchas cosas por aquí. Las grúas Torres siguen ahí preparadas para bajar la mega cercha vieja. Se está preparando el terreno ahí por dentro. Se ha hecho un relleno para bajarla ahí. No lo sé, para no bajar directamente en la calle, para algo. Será. Aquí no se ve, a ver si pillamos la otra parte, que se vea algo mejor. Por la calle Padre Damián. Y vamos a seguir. ¡Vamos, madridista! Estamos en la Plaza Sagrados Corazones. Estamos mirando hacia Torre A y el nuevo Torre A. Me da algo. Tengo ganas de venir aquí en la Plaza Sagrados Corazones para recibir el equipo, el autobús, el autocar del equipo, y a cantar, a gritar, a saltar, a apoyar nuestro Real Madrid. No sé, me da algo raro, porque aquí vamos, en los días de partido era a tope, y ahora están mirando por ahí, por aquí, por todas partes, a la derecha, a la izquierda, sitio para aparcar donde quieras y como quieras. Los días de los partidos no os digo nada. Qué lío hay aquí. Y me gusta esto lío. Vamos al lío. A ver si empezamos de una vez. Vamos, que empiece la liga. Espero que en la fecha prometida estaremos dentro. Vamos. Y no te olvides, subscribe. Dale me gusta. Deja un comentario y activa las notificaciones. Muchas gracias, madridista. A la Madrid. Vamos a seguir por la calle Padre Damián. Vamos, vamos. Estamos en la calle Padre Damián. En el aparcamiento también se sigue trabajando. Llenando, hormigonando. Colocándose peraya, como he entendido, el aparcamiento está al nivel 3. Vamos a seguir por la calle Padre Damián. Hacia la Torre D. A ver qué cambio hay, si hay alguno. Y no te olvides, suscribe. Dale me gusta. Deja un comentario y activa las notificaciones. ¡Vamos, madridista! Estamos ya a la Torre D, como se ve.
se está trabajando. Hay unos trabajadores ahí que están trabajando, unos cerrajeros, una grúa que está subiendo materiales. Entonces aquí hay movida. Aquí en esta parte sí que se trabaja. Parece que está aliados también con la en el aparcamiento. En la parte esa hay muchos más trabajadores. Pues vamos, darle caña. Quiero verlo acabado. Quiero verlo acabado. Y pasar dentro. Y veo que sigue el encofrado. Arriba no se ha quitado todavía. Y vamos a seguir. Si te gustan mis videos, suscribe, dale me gusta. Deja un comentario y activa las notificaciones. Vamos, madridista. En el viejo Torre D no se mueve casi nada, poca movida. Entonces, estamos concentrados, todo tiene concentrado todo el trabajo, más por dentro que por fuera. Y claro, los torres nuevos, nuevos torres para el acceso del campo. Y también por ahí se trabaja la fachada en los en todos los pasos por ahí por dentro y a los palcos VIP. Vamos por la calle Rafael Salgado hacia Paseo de la Castellana. No me lío en detalles técnicos de la obra porque no hace falta. Hablamos de una obra y de los cambios que está día al día. Y así lo entiende todo el mundo. Que si empezamos con detalles técnicos, vamos, me lío yo, o lío a vosotros y no creo que merece la pena para utilizar ahí detalles técnicos y palabras que alguno seguro ni lo entiende. Nos vamos hacia Torre C a ver qué movida hay por ahí. Vamos, madridista, no te olvides, subscribe, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones para estar al día sobre la obra del Santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo. ¡Vamos! Estamos ya llegando al Paseo de la Castellana. Como se ve por aquí, ¡guau! ¡Qué ruido! Esto está... está picando los pilares que se le han bajado de arriba de la torre, sí. Está picando, claro, para quitarle la ceraya, hacerlo más... transformaron el compro. Y qué ruido infernal. Ahí tenemos una vista de las megacerchas longitudinales, pero de la otra punta de la Torre C. Y vamos, y ahí os dejo, nos despedimos hasta miércoles, al próximo vídeo. Os deseo que tengáis una semana maravillosa y que no te olvides, suscribe, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Hasta pronto, madridista. ¡Hala Madrid!